Bienvenidos todos nuestros amigos en esta tarde a la casa del Señor. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos todos. Les recordamos a los hermanos que iniciamos una jornada espiritual mañana de 21 días de oración. Queremos que todos se unan a orar. Nuestra ciudad necesita oración, nuestra ciudad necesita a Cristo. Y nosotros nos ha puesto el Señor aquí para ese propósito. Anote personas que necesitan al Señor en su lista de oración y empiece a orar por ellos ya. Y por lo menos ore diario. Diario necesita orar 10 minutitos por cada uno. Y por lo menos ayune una vez a la semana. Ojalá pueda ayunar unas 3 veces. Sería mejor. Vamos a ir a la palabra Hebreos 12:8. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois, ¿qué? Bastardos y no hijos. Léala conmigo otra vez. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en los corazones. Gracias por tu poder, tu misericordia, por tu gracia, tu verdad, Señor. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu precioso nombre. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Y alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. Dile al hermano que tienes a tu lado, una vida disciplinada, dile. En el nombre del Señor. Puede sentarse alabando al Señor en esta noche. Dice Hebreos, pero si se les deja sin disciplina. Una de las cosas que esta generación no le gusta oír es la palabra disciplina. Vivimos en una generación indisciplinada. Los hijos son disciplinados en la casa desde chiquitos. Apenas hablan y dicen no quiero, no quiero. Apenas hablan. Son indisciplinados en el trabajo. La gente disciplinada en la escuela. Somos indisciplinados hasta en la comida. Y la cosa es que toda esa cultura la traemos a la casa del Señor también. Pero el cristiano tiene que aprender a vivir como cristiano. Alguien diga amén acá en el nombre del Señor. La disciplina, esta palabra disciplina significa práctica de toda doctrina. O sea, si no te puedes disciplinar, no puedes vivir una doctrina, una fe. Ya que este es un conjunto de enseñanzas o instrucciones, no para ser aprendidas, sino para ser ¿qué? Vividas. Cuando la Biblia habla la palabra la fe de Cristo, la doctrina de Cristo, se refiere a un conjunto de enseñanzas que se tienen que vivir, no aprender. Porque podemos aprenderlas y no sirve de nada si no las vivimos. La palabra de Dios es para ser vivida. Alguien dele un aplauso a esta bendita palabra del Señor, que es la boca de Dios hablándonos a nosotros. Así que toda organización, todo organismo ha descubierto que para funcionar se necesita disciplina. Las instituciones ocupan hora de entrada de los empleados, hora de salida, hay reglas. Usted trabaja en McDonald's, le ponen un uniforme. Usted va a la Ford, le ponen ciertas reglas, checa tarjeta, sale a tal hora, aquí entra, se lava las manos. Si es un restaurante, se lava las manos. Si va al baño, se las vuelve a lavar. Hay que hay disciplinas. Porque si no hay disciplina, entonces la organización no va a funcionar. Y todo requiere entonces disciplina en la vida.
A veces pensamos que venimos a Cristo y que no es necesaria vivir las disciplinas cristianas. Al cabo que soy salvo por gracia, no por obra. Entonces no necesito vivir ninguna disciplina, pero es un grave error pensar así. La iglesia también es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Alguien sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Denle un aplauso porque fue recibido en este cuerpo. Fue aceptado por Jesús. Fue rescatado por el Señor. Le tuvo misericordia y lo adhirió a su iglesia. A veces no entendemos la dimensión de pertenecer a la iglesia. No tenemos ni idea del favor, la misericordia, la gracia que usted pertenezca a la iglesia de Cristo. La iglesia también requiere normas, disciplina aquí en la tierra para funcionar. O sea que no por el hecho que yo fui salvo, no debo vivir disciplinas cristianas, sino tengo que aprender a disciplinarme la vida cristiana. Ahorita el hermano Fernando, el doctor Camacho, decía que una de las cosas que él hace en la mañana es presentarse al Señor y orar. Esa es una disciplina cristiana, la oración. Diga conmigo, la oración. No se puede sobrevivir la vida espiritual sin oración. Hay cristianos que quieren sobrevivir como cristianos sin oración. Es como un carro sin gasolina. No va a caminar muy lejos. Usted necesita conectarse todos los días con la fuente. Alguien alabe la gloria de Dios. Usted tiene que conectarse con el Rey de Reyes. Pero requiere disciplina. La disciplina nos va a llevar al éxito, ya sea en el trabajo, ya sea en la empresa, ya sea en la universidad, pero también en el reino del Señor. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos padres terrenales que también nos disciplinaban. Ya los nuevos ya no disciplinan. Los niños hacen lo que quieren. Pero ¿a cuántos nos dieron, todavía nos tocaron los cintarazos? Levanten la mano que le tocó los cintarazos. Gloria al Señor por esos cintarazos. Dele un aplauso. De algunos levantaron dos y tres. ¿Cuántos dan gracias a su padre que lo disciplinó? Yo le digo a mi esposa, yo no me quejo de los cintarazos que me dieron. Me debían dar unos poquitos más para acomodarme mejor. Bendito sea el Señor. Pero hoy vivimos en una generación muy delicada. No quiere disciplina, no quiere nada, no quiere orden. Y ahora como papá gobierno los apoya más, pues está más complicado disciplinarlos. Pero tuvimos padres terrenales, en cierta manera había disciplina. Y los veneramos. Los queríamos. ¿Cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus para vivir eternamente con Él? Alguien dele gloria a Dios. Si al Padre terrenal me sirvió la disciplina, ¿cuánto más la de papá que está allá en el cielo? Porque esa me hace partícipe de la vida eterna. Entonces la disciplina del Señor me cuida, me ordena. Son muros de protección, son cercos que el Señor me va poniendo para que yo no me vaya al desfiladero, al despeñadero. Y hoy tenemos un problema en las iglesias porque se vino la liberación en las iglesias. Usted busque foto de cualquier denominación de los 80 para atrás y todas eran disciplinadas. No importaba el credo, si eran apostólicas o no. Todas creían en la disciplina, creían en el orden. Pero entró la liberación, porque los 60 entró en el mundo y para los 80 el mundo ya estaba en la iglesia. Y ahora usted vaya a las iglesias y no hay disciplina de nada. A las que estamos hablando de disciplina nos llaman legalistas, nos llaman fariseos, nos llaman retrógradas, nos llaman atrasados.
porque no quieren vivir disciplina. Por eso algunos aquí llegan y no caben, dicen: bueno, me gusta la iglesia, me gusta la adoración, pero no me gusta la disciplina de esta iglesia. Alabado sea el Señor. Pero esa disciplina te va a bendecir, te va a forjar, te va a formar, te va a llevar hasta el trono de su gracia. Alguien alabe la gloria de Dios. Te va a tener cuidadito en el camino. Dice Hebreos 12:6: porque el Señor, al que ama, ¿qué hace con el que ama? Lo disciplina. El texto que tomé como base decía que si se le deja sin disciplina, ¿sabe a quién se le dejaba en la antigüedad sin disciplina? A los hijos que no eran de papá, los bastardos. Y ahorita hay mucho problema cuando los cristianos vienen del mundo casados, porque ahora se da, y tenemos hermanos que están criando hijos que no engendraron y son hijos de crianza, gloria a Dios por ello, pero les quieren aplicar disciplina. Y si son del papá, pues el papá brinca; si son de la mamá brinca y dice: a él lo quiere disciplinar porque no lo quieres, como no es tuyo. Y se ponen como una fiera. Y los hermanos me hablan: hermano, ¿qué hago? No lo puedo disciplinar. Puedo disciplinar al otro, pero como es mío, no me dice nada. Cuando quiero disciplinar al que yo no engendré, me brinca la mamá. Pero el Señor, mire lo que el Señor hace. El Señor al que ama. ¿Qué hace el Señor con el que ama? Lo disciplina. Le preguntaba a mi esposa una pregunta en el camino, le decía: ¿qué piensas? ¿El hombre es bueno desde que nace y se tuerce en el camino? ¿O el hombre es malo desde que nace y hay que enderezarlo en el camino? ¿Qué es? ¿Qué dice la Biblia? Alabado sea el Señor. Dice que el hombre que es malo, dice la Biblia. Y a menos que no venga el poder del Señor y la palabra de Dios lo cambie, todas sus decisiones, dice Génesis, eran hacer lo malo. Entonces, si el palito nace torcido, ¿qué va a hacer usted? Hay que ponerle una horqueta. Estas son palabras de racho. Usted nació un palito torcido y le ponías una horqueta para enderezarlo. Y esto es lo que hace el Señor. Lo ve medio torcido usted y pum, le pone un horquetazo. Y el Señor dice: lo disciplino porque lo amo. Para que llegue al trono de mi gracia, necesito enderezarlo. Alguien dele gloria a Dios. El Señor al que ama lo disciplina, lo corrige, lo endereza, lo encausa, le da orden a su vida. Y azota, diga conmigo, azota. ¿A cuánto nos ha dado un azotito el Señor de vez en cuando? Levanten la mano. Ay, Señor. Porque es bien fácil. En mi casa éramos 8. Mi papá quería 12, pero llegó a 8. No sé si mi tío Gil, que está aquí, llegó a 9, si no me equivoco. A 10. Quería 12 también, las 12 tribus de Israel, pero llegó a 10. Pero de los 8, no a todos nos pegaban igual. Y yo digo que yo fui uno de los que menos me pegaron. Pero había unos güeros tremendos en la casa, bendito sea el Señor. Y entonces, si papá veía que ese se iba a descarriar más, ¿qué hacía con ese? Pues más azote les daba. Y le preguntan: ¿por qué es a mí que más me azotan? Pues es que ese es más torcidito. Había que enderezarlo más. Y así hay cristianos: pastor, ya estoy otra vez, el Señor me tiene en esta prueba. Y pastor, ya salí a esta. Y pastor, ya otra. Le digo: pues ya componte para que no te dé ninguno.
Porque mientras el Señor te siga amando y mientras tú todavía sigas abriéndole el corazón, te va a seguir enderezando para que llegues santo y sin mancha delante de Él. Alguien dele gloria a Dios. Así que de la misma manera que los padres disciplinan, Dios disciplina a sus hijos como parte de ese plan, para que podamos crecer. Porque sin disciplina viene desorden, viene caos. El nuevo convertido debe aprender las normas cristianas, debe aprender a vivir las ordenanzas, debe aprender a disciplinarse. Principalmente en este mundo de tanta vanidad, y más en el estado de Sinaloa, que opera el espíritu buchístico. Por ahí así. Las mujeres vienen a Cristo y batallan para entrar a la disciplina. Ay, pastor, todo me gusta, pero qué duro es taparme. Qué duro es no enseñar. Qué duro es cubrirme. Qué duro, se le hace duro. Porque viene desordenado en el mundo. Y los hombres, la vida de droga, la vida de alcohol, la vida de vanidad. Pero la disciplina nos va a enseñar a crecer. Dice Hebreos 12:5: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí diciendo: hijos míos, no menosprecies. Dígale a su hermano: no menosprecies la disciplina del Señor. Pastor, yo creo todo menos en la disciplina. No la menosprecies. Todo está bien menos la disciplina. Ten cuidado. Esa es la que te va a formar. Esa es la que te va a quitar el orgullo. Esa es la que te va a someter a los pies de Cristo. Esa es la que te va a hacer lo que la carne no quiere hacer y el Señor quiere que hagas, y que la sujetes y que la metas al plan del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En esta iglesia creemos en la disciplina. Alguien diga amén. A veces me preocupa porque aquí en el templo sí como que nos vemos ordenados, pero en las redes sociales a veces se mira un desorden. Bendito sea el Señor. Y yo no digo, ¿creerá este hermano en la disciplina? Bendito sea el Señor. ¿Creerá? Y a veces menospreciamos la disciplina de la iglesia. No, son ondas del pastor. Es que el pastor nos quiere tener así. Él se crió en un rancho por allá de la Barrigona y está medio raro. Gracias a Dios que no me predico a mí, predico esta palabra del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No nos gusta la disciplina. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? Y el otro está peor que yo y allá lo están usando y a mí no. ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué yo no? Pues dele gracias a Dios, porque el que más se le disciplina, más lo ama el Señor. Dice 1 Corintios 9:25: todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que luchan por un partido, por una lucha de voz, no sé, ellos luchan para recibir una corona corruptible y se disciplinan. Disciplina alimenticia, disciplina de ejercicio, horas en el gimnasio. Tienen que hacer una disciplina para lograr el éxito. Así que de todo, de esta manera yo en la vida cristiana corro, dijo Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea con el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y le digo: cuerpo, vas a servir al Señor Jesucristo. No vas a hacer lo que te dé la gana. Vas a disciplinarte a la palabra del... Alguien diga amén aquí en esta tarde. Lo pongo en servidumbre este cuerpo.
Dígale a su cuerpo ahí, te vas a sujetar a la palabra de Dios, dígale. La mañana pongan en el espejo y léale este pasaje. No sea, dice Pablo, que viendo yo sido heraldo para muchos, a muchos yo le hablé de Cristo, les compartí, se salvaron, y yo mismo al último acabé reprobado por el Señor. Hijo, eras bueno para hablar y eras bueno para evangelizar, pero qué desordenado viviste la vida cristiana. Hacías lo que te daba la gana, pero qué bonito hablabas. Y dice Pablo, yo no quiero correr la vida cristiana en vano. No quiero llegar al final de la vida cristiana y que termine eliminado. Te diga el Señor, no te conozco. Señor, pero en tu nombre prediqué, en tu nombre profeticé, hasta sané enfermos. Sí, pero hiciste muchas maldades. Apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Entonces yo no quiero correr la vida en vano. Por eso, aunque este cuerpo no quiera y aunque esta carne no le guste la disciplina cristiana, la vamos a sujetar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén aquí en el nombre de Jesús. La vamos a sujetar a que sirva al Señor Jesucristo, no como ella quiere, sino como Cristo quiere. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. La disciplina nos ayuda a actuar con sabiduría. Diga conmigo, con sabiduría. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina no le tiene amor a la salvación. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. No le está dando el valor de cuidarse, de velar por lo que Dios le ha entregado, de cuidar en santidad su cuerpo, su vida. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha las correcciones, este tiene inteligencia, tiene entendimiento, porque no quiere, como dijo Pablo, terminar reprobado. Yo no quiero llegar y que el Señor me diga, pues aquí estaba tu nombre, pero lo borramos. Bendito sea el Señor. Yo quiero llegar allá, como dice ese himno tan antiguo, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Presente, Señor, aquí estoy. Viví en tu temor, sujeté esta carne a tu palabra. Entonces tenemos que aprender a amar nuestra alma. No podemos vivir una vida desordenada y pretender ser cristianos. Si verdaderamente nos amamos, tendremos que cuidar la salvación de nuestra alma. No se logra en esta vida sin determinación y disciplina. Por ello, para servir a Dios tenemos que determinar no solo servirle, no solo ir a la selva, no solo servir en un ministerio, sino disciplinar nuestras vidas a un estilo de vida cristiana. Hay gente que le pregunta, oiga, ¿y usted es cristiano? Bueno, sí, ahorita ando medio raro, pero sí soy cristiano. Porque yo conozco cristianos, así dice la gente, y como que usted no parece muy cristiano. Entonces nuestra vida la tenemos que disciplinar al modelo de Cristo. El mundo nos ofrece un modelo. Cada generación ofrece un modelo. Vino los 50, los 60 y ofrecieron un modelo de vida. Vinieron los 70, los 80, ofrecieron otro modelo. La generación boomer, la generación X. Ahorita estamos en la generación de los millennium, otro modelo de vida. El mundo en cada década te ofrece un modelo. Ese es el nice, es el in, es el último grito de Tarzán de la moda, el que el mundo te ofrece. Pero nosotros no nos regimos bajo el sistema del mundo,
la iglesia se rige bajo el sistema del cielo. Alguien diga amén aquí en el nombre del Señor. De hecho, el Señor nos sacó de ese sistema. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de qué, de vivir. O sea, el evangelio consiste en eso, en rescatarte de tu estilo de vida para ponerte en otro estilo de vida. Si quieres venir a Cristo sin cambiar tu estilo de vida, pues no te puedes hacer cristiano, porque ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Dije que ser cristiano es un estilo de vida. Fui rescatado de mi manera de vivir. Esa manera la recibió tal vez de sus padres, yo no sé, de la corriente del mundo, de la forma de vivir del mundo, pero yo fui rescatado, no con cosa corruptible como oro y plata. Yo fui rescatado con la mismísima sangre preciosa de Jesucristo. Alguien dele un aplauso a la gloria de Dios. Dios me rescató de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Entonces mi vana manera de vivir la tengo que cambiar. Las cosas vanas de la vida tendrán que ser dejadas atrás para poder creer en el Señor y madurar la vida cristiana. La vana manera de pecar, la vana manera de vestir conforme al mundo, la vana manera de actuar sin integridad. Es que así es la cultura, pastor. El que no tranza no avanza. Y pues aquí andamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pues sí, pero usted fue rescatado de esa manera de vivir. La vana manera de relacionarnos con el mundo. Estoy en el mundo, pero no puedo amar al mundo. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para... Alguien tiene que alabar al Señor. Las cosas vanas de la vida, vaya haciéndolas a un lado. Vamos a vivir cada vez más en una sociedad más deprimida. La enfermedad número uno se está haciendo la depresión. Yo prediqué un sermón sobre la depresión, una serie hace como 10 años, donde era la tercera enfermedad, si no me equivocaba, del mundo, la depresión. Pero se va a hacer cada vez más la primera. ¿Por qué? Porque el mundo nos pone un sistema de vida que usted no puede lograr. Y usted lo quiere vivir, no lo puede lograr. Tienes que vivir así. Tienes que vestir así. Este es tu estilo de vida. Tienes que andar así. A las mujeres les pone un estilo de vida y no lo pueden lograr. Las revistas, el TV novelas, el Eres, les pone ahí y dice: yo me voy a poner como esa. Y ahí se pone, ya tiene una dieta y se pone y se quita y se da cuenta que no puede, porque eso es puro, no es de veras, es silicón. Y entonces está deprimida porque no puede, quiere lograr algo que no puede lograr. El mundo nos pone un estándar, una forma de vida, y la gente cada vez está más deprimida. Si no tienes tal celular, si no estás en el último, andas atrasado. Si no tienes el último carro, estás atrasado. Si no tienes la sala moderna, estás atrasada. Si tu casa no está pintada así, estás atrasada. Si no andas así, estás atrasada. Y usted no puede con esto, no puede con eso, y ya está deprimido, porque el mundo lo mete a su sistema, y queriendo agradar al mundo se olvida de Dios. Y en el mundo de Dios hay gozo, hay paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Gozo en el Espíritu Santo. Alguien alabe la gloria de Dios. No viva para agradar al mundo, viva para agradar al que lo sacó del mundo. Ahora, no estoy diciendo que sea un cristiano mediocre, que no tenga metas, que no tenga objetivos. Lo que estoy diciendo es que no rija su vida ese modelo, ese sistema.
nuestra vana manera de vivir. En las cosas del Señor tenemos que aprender a disciplinarnos. Disciplines en todo, hasta en la casa de Dios. Viene a la iglesia, dijo el Señor, cuando fueres a la casa de Dios, primero guarda tu pie. No entres, no salgas, no te metas, vuelvas a salir. Disciplínate, dile cuerpo, aquí te sientas. Es que quiero ir al baño. Malos niños chiquitos, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Disciplínate en la casa de Dios. Llega temprano, ora unos 10 minutos antes. Vete hasta que se acabe todo y carga unas 20 sillas para dentro de una vez. Disciplínate. Voy a poner en alto al Señor. Si, miren, hace como un año fuimos invitados 100 pastores a Culiacán con el gobernador. Y nos citó a una hora. Estuvimos con Quirino ahí en una reunión. ¿Y sabe quién llegó tarde? Nadie. Media hora antes estaban todos ya ahí. Yo dije que así llegáramos a la iglesia, bendito sea el Señor. Valdrá más, digo, no menosprecio, tenemos un gobernador excelente, pero valdrá más el gobernador que el que está sentado en el trono. Alguien alabe la gloria de Dios. No, ni el presidente ni la Cámara de Senadores, nuestro respeto para ellos, pero si alguien vale la pena disciplinar nuestra vida, es al Señor. Y cada domingo usted tiene una cita con Él. Alguien diga amén aquí. ¿Y sabe hasta qué hora se llenan las sillas? Hasta la hora del sermón. Entonces yo tengo que disciplinarme en la casa de Dios. Disciplines en su grupo. Voy a la célula, llego temprano, participo, llevo almas. En mi ministerio me toca tocar. Ya sé que me toca tocar, ya sé que me toca hacer ujier. ¿Por qué llego tarde? Disciplines en su mayordomía. Ya sé que esto es del Señor, es del Señor. ¿Para qué le doy vuelta y vuelta y vuelta? Mi santidad, ¿para qué la pospongo? Hermano, ¿cuándo va a andar bien? El año que viene me pongo bien, me dijeron muchos. Ya estamos en el año que viene, ya. Eso lo dijeron el pasado. Diga, este año me voy a disciplinar al Señor Jesucristo. Alguien diga amén aquí en el nombre del Señor. Voy a disciplinarme. Que Él sea el centro de mi vida. Que Él sea todo en mi vida. Puedo mejorar. Dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo, ¿sabe cómo vivíamos en otro tiempo? Éramos insensatos. El patrón le decía una cosa y usted le decía tres. Y pues lo corrían porque era insensato. Rebeldes con el profesor, con el tránsito de la calle, con el patrón del trabajo. Insensatos, rebeldes, extraviados, porque vivíamos esclavos ¿de qué? De la concupiscencia y los deseos diversos. Vivíamos en malicia, vivíamos envidiando, aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos. Pero llegó Cristo y nos sacó y nos hizo nuevas criaturas. Alguien dele gloria a Dios. Y ahora tengo que ser luz en mi trabajo. Tengo que ser luz en la calle. Tengo que ser luz en la escuela. Y principalmente en la casa de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga si se puede en el nombre de Jesucristo. Pero tengo que tomar una decisión de vivir una vida disciplinada. En algunas áreas cuesta trabajo. Vivir las disciplinas cristianas te van a ayudar a amar más tu alma. Deja de frecuentar lugares que no te edifican. ¿Qué hago yo aquí? Soy cristiano. Es que está mi amigo, me invitó, pero no tengo que estar ahí. Forma inadecuada de exhibir el cuerpo. Ya no, mi cuerpo no es para provocar deseos. Música del mundo, ya. No necesito alimentar mi alma de esas cosas. Hay tan hermosas alabanzas que me llevan hasta el trono de la gracia del Señor. Alguien diga amén. Ese cholo del mundo que agarró de novio
Ya déjelo. Se va a convertir, dice, ¿en qué se va a convertir el cholo? Que se convierta primero. Bendito sea el Señor. Y ya después le entra. Primero que sea nueva criatura. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo éramos tinieblas. Pero ahora, ¿qué somos, hermanos? Somos luz en el Señor. Y debemos andar como ¿qué? Como hijos de luz. Andábamos en otro tiempo siguiéndole la corriente al mundo. Así vivíamos, conforme al príncipe, a la potestad del aire, a esos espíritus que gobiernan a la gente. Así andábamos nosotros. Ahí andaba usted en el punchi punchi. Ahora se ve y dice: ¿qué andaba haciendo aquí? Arriba de las mesas. Así andaba en el mundo, siguiéndole la corriente al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que todavía opera allá afuera. Pero ahora nosotros no operamos bajo ese espíritu, ahora operamos bajo el espíritu del Señor. Alguien dele gloria a Dios. Quien rige mi vida es el Espíritu Santo. Esa vida de pecado, esa vida de concupiscencia, esa vida siguiéndole la corriente a la gente, se acabó. Oye, ¿qué pasó? Ya no tomas, ya no piste, ya no. Ay, qué aburrido. No, yo soy alegre sin esas cosas. Mira, que ponle esto, que ponle que yo no necesito nada, traigo algo superior ya, gracias a Dios. Y 24 horas ando conectado con el Espíritu Santo. Alguien dele gloria a Dios. Y traigo gozo y paz en el Espíritu. La disciplina también te libra de batallas, te hace ganar guerras. Dice Hebreos 12:4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que combatir, pero se ocupa disciplina para combatir. Porque todos los días que usted se levanta, el diablo le va a ofrecer algo de pecado, una tentación, algo. Apenas abre la puerta de su casa, sale a la calle y ya, los hombres con tentaciones, mujeres por aquí, mujeres por allá. Las mujeres, el hermano amaneció todo amargado y la hermana va toda triste y por ahí un cholo, ira, qué guapa, qué bonita. Y la hermana dice: ira, hasta el cholo sabe quién soy y el marido no sabe. Y el diablo tiene una astucia increíble. Pero tenemos que combatir contra el pecado. Así que la exhortación que dice el Señor: quieres combatir, no menosprecies la disciplina. Es la manera que vas a combatir. Para que un soldado esté bien ejercitado para la batalla, antes de entrar a la batalla, ¿qué tiene que hacer? Disciplina, ejercicio, comida, alimento, para estar fuerte. Si la hermana va orada, va ayunada y va en santidad, y se le aparece el diablo todo cholo, ¿qué le va a decir? Señor, te reprenda, perverso. En el nombre, alguien alabe la gloria de Dios. Pero si anda en la carne, dice Proverbios 5:23: morirá porque le faltó corrección. Caerá en la tentación porque no tuvo disciplina. No ora, no ayuna, no lee la Biblia, no se congrega bien, no se sujeta al líder, no se sujeta al pastor, no anda en santidad. Entonces va a ser bien fácil, errará. La disciplina nos fortalece. Tres cosas básicas que el cristiano tiene que hacer, mínimas en la vida cristiana: disciplina de oración, es elemental. Yo no puedo estar desconectado del Señor.
Yo tengo que estar conectado al Señor todos los días. Alguien diga amén. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Número dos, yo no puedo vivir sin alimento. No coma unos dos días para ver cómo se siente. Así se siente su alma cuando no le da de comer. Vaya a su célula, vaya a su discipulado, vaya a su ministerio, lea la Biblia, vuelva a escuchar el sermón por Radio Misión Latina. Vaya, conéctese, aliméntese, aliméntese, porque mi alma necesita nutrirse. Y dice Pedro, de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca sano para vida eterna. Alguien dele gloria a Dios. Y yo necesito palabra, palabra, palabra y más palabra. Y número tres, por lo menos necesito aprender a ayunar. El ayuno es una negación a alimentar mi cuerpo, a sujetarlo, a decirle no siempre te voy a dar lo que quieras. Pero también es un día de consagración donde me dedico al Señor. Entonces la disciplina nos fortalece. No es para entristecernos, no es porque Dios quiera algo malo para nosotros, es para que no fracasemos en el camino, para que usted tenga la condición espiritual. Porque desde el día que usted se hizo cristiano, usted tiene un enemigo de su alma todos los días que está luchando por robarle la bendición. Pero usted le va a decir, ah, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Alguien dele gloria a Dios, agárrese de la mano de Dios. Entonces, una vida sin disciplina, ¿en qué va a terminar? Siempre que una persona vive una vida sin disciplina, tarde que temprano tiene consecuencias en su vida. Si es indisciplinado en el trabajo, en los primeros recortes es el que se va. Si es indisciplinado en la escuela, el primero que reprueba es él, se va. Si es indisciplinado en cada área que usted no ponga atención, ahí el diablo se va a meter. Dice Hebreos que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Algunos nos ponían en una esquina, otros eran reglazos en la mano, otros era el cinto, yo no sé, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. El Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Alguien dele gloria a Dios, para que andes santo, para que camines en el temor de Dios, para que no te desvíes en tu vida cristiana. Miren las consecuencias de la gente indisciplinada. Primero, todos los indisciplinados tendrán pobreza. Bueno, esto dice la Biblia. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia los consejos. Ese no quiere hacer, no entiende razón, él hace lo que él quiere. Pero el que guarda las correcciones, las disciplinas, ese lo va a honrar el Señor. ¿Sabe por qué mucha gente vive pobre? Porque no se disciplina. Gana 1,000 y gasta 1,500. Gana 3,000 y gasta 4,500. No sé por qué estoy endeudado. Ah, no sabes. Yo soy contador, déjame entrar a tus cuentas para ver por qué estás endeudado. Pastor, yo no sé por qué no avanzo. De veras agarro dinero y se me va. Pues sí, eres muy indisciplinado. En cuanto lo agarras, te tiras a perder a gastarlo. Y no hay dinero que alcance para el que lo quiere tirar. ¿A quién le alcanza el dinero si lo quiere tirar? Si gana 1,000, gasta 1,000. Si gana 10,000, gasta 10,000. Y si gana 100,000, el que lo quiere tirar va a ver en qué los tire. Por eso el cristiano tiene que aprender a disciplinarse. El cristiano debe vivir con el 80% máximo de lo que le entra. Su vida tiene que estar sujeta a eso. Un 10 para el Señor y un 10 para ahorrar.
Por lo menos, si usted vive con más del 100%, usted se está endeudando. Pero ¿cómo le hago, pastor? Pues bien sencillo, bájele cambios, córtele a los gastos, córtele a galerías, córtele a Liverpoolgas, perdón, Liverpool, córtele y verá que le alcanza. La gente dice: necesito ganar más. No, necesita gastar menos. Eso es lo que ocupa. Está bien que gane más, pero si lo gasta, de tomo de nada sirve que gane más. Lo que necesita aprender es a gastar menos. Porque ¿qué va a tener el que no se disciplina con su economía? ¿Qué dice la Biblia que va a tener? Léalo. Pobreza y ¿qué? Como ya no tiene. Oiga, pastor, no me presta. A pura vergüenza. Oiga, pastor, dígale a Julano que me eche la mano. Me da vergüenza, pero ¿qué tiene? Pobreza y ¿qué? Y vergüenzas. Porque no se disciplinó. Pero si usted se disciplina, cuando están las vacas gordas, cuida y ahorra. Cuando vengan las flacas, va a tener para comer en el nombre de Jesús. Alguien diga amén acá. Ese es otro tema que tengo que predicarles. Tendrá oscuridad. Mira lo que dice Proverbios 6:23: porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas son luz y caminos de vida son las reprensiones que te instruyen. ¿Quieres no andar a palpas en la vida? ¿Quieres tener luz en la vida? Aprende a escuchar las reprensiones. A mí me gustan esos hermanos que cuando lo llamo y le digo: hermano, quiero darle un consejo. Y cuando sale del consejo, mi hermano: pastor, gracias. Pero me preocupa que en cuanto llamo a alguien para darle un consejo: ¿y por qué a mí, pastor? ¿No se da cuenta que Julano está peor que yo? Digo, este ya no la hizo. Pero el que escucha la reprensión, esa reprensión me instruye, es camino de vida. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Me abriste los ojos para no caer en ese fracaso. ¿Cuántos queremos vivir en la luz de la palabra del Señor? Tendrá ignorancia el que no quiere disciplinarse. Proverbios 12:1: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Pero el que aborrece que lo disciplinen, ¿qué es? Es ignorante. Y es muy difícil tratar de convencer a un ignorante que enderece sus pasos. No, yo tengo otra filosofía de vida, pastor. Sí, pero no quiero que vivas la tuya. Te estoy enseñando la del sabio de sabios. Porque no se trata de la filosofía del pastor, la filosofía, no, se trata que Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien dele gloria a Jesucristo. El que aborrece la reprensión va a fracasar. Entonces, quienes deciden disciplinar su vida van a cosechar bendiciones. Van a cosechar bendiciones de parte del Señor. Usted se disciplina y empieza a ver la mano de Dios. Ordena su casa y empieza a ver la mano del Señor. Ordena sus finanzas y empieza a ver la mano del Señor. Ordena su vida, se aleja del pecado y usted va a mirar cómo el Señor lo levanta. Porque el Señor le encanta honrar a los que le obedecen. Alguien dele la gloria al Señor Jesucristo. Usted obedece al Señor, Él lo disciplina. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina es motivo o causa de gozo. Yo sé que a nadie nos gusta que nos digan la verdad. No es causa de gozo, pero
después da frutos. Diga conmigo, pero no es causa de gozo, da tristeza. Sale usted como cabizbajo, como va a salir de este sermón aquí para su casa. Bendito sea el Señor. Cabizbajo, pero después va a ver los frutos y va a decir: gloria a Dios que me enderecé. Veo la mano de Dios en mi casa, veo la mano de Dios con mis hijos, veo la mano de Dios en mi ministerio, veo el favor de Dios donde ando. La mano de Dios está. Alguien alabe la gloria del Señor. Donde piso, el Señor va conmigo. Veo el ángel de Jehová caminando conmigo. Veo la gloria de Dios. Pero al principio no es motivo de gozo, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Es como los que quieren ganar una carrera. Primero van al gimnasio y otro día salen que no se pueden levantar del dolor. Y viene el desánimo. Y el segundo día parece que está peor, el tercer día. Pero después de una semana, dos semanas, se vuelve ligerito y dice: ya me gustó. Dice: bendito sea el Señor. Pero en lo espiritual es igual. Primero usted está pesado espiritual. Llega a la iglesia y se sienta hasta así de espaldas. Todavía como que no aprende a cantar bien y todavía así como que. Pero se va disciplinando. Enséñese hasta a cantar a Dios. Cuando esté en la casa de Dios, enséñese a mover las manos, a mover los pies, a mover la boca. Dígale: cuerpo, vas a alabar al Señor. Alma, bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Háblele, predíquele a su propia alma. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Así que alabarle en el nombre del Señor. Entonces la vida cristiana, hermano, requiere disciplina. Ahora, pastor, entonces por vivir disciplinado me salvo. No, no, no. Usted se salva por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero el hecho de haber sido salvo me debe llevar a ordenar mi vida. No puedo decir que tengo a Cristo si ando en tinieblas. No puedo decir que tengo luz y sigo en tinieblas. Necesito salir del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, de tal manera que mi vida se ordene a la palabra. Alguien alabe la gloria de Dios. A la palabra del Señor. Que la gente diga: verdaderamente este es un creyente. Póngase de pie en esta tarde en el nombre de Jesús. Alguien venga corriendo aquí a este altar y dígale: Señor, este 2020, este es el primer mes, vamos a disciplinarnos a esta jornada de 21 días de oración. Si consagras enero, los 12 meses, dijo el Señor, si la primicia es santa, también lo será la masa restante. Así que este mes de enero lo consagramos para el Señor, para que los otros 11 meses yo vea la gloria del Señor en mi vida. Alguien levante su mano al cielo en el nombre de Jesús. Y si el Señor te está disciplinando en algún área, no te desesperes. No te va a dañar el Señor. No te pone carga más de la que tú no puedes llevar. Y junto con ella te va a dar una salida, porque Él es grande y es misericordioso. Así que levanta tu mano en esta tarde al Señor y dile: Señor, si me estás disciplinando en algún área, lo voy a recibir esa disciplina. No me gusta, pero yo sé que va a dar fruto. Me va a dar guianza, me va a dar dirección, me va a dar nuevas fuerzas, me va a ayudar a vencer las batallas, me va a ayudar a disciplinarme en este caminar contigo. Levanta tu mano al cielo mientras alabamos al Señor. El Señor está pasando esta tarde por aquí. Ábrele tu corazón. Dile: Señor, hay áreas de mi vida que tú sabes que no te las he entregado por completo, pero en esta noche, Señor,
La pongo aquí a tus pies. La pongo aquí, Señor, para que tú seas quien me moldees, me cambies, me des vida, Señor. Hay cosas que tampoco entiendo, pero las acepto por fe, Señor. Levanta tu mano al cielo en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo invada tu vida en esta tarde. Espíritu Santo, ven y toca. Ven y cambia, ven y renueva. Ven y da vida, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu amor. Santo toque, deja que el Espíritu Santo cambie, deja que el Espíritu Santo renueve. Recibiréis poder, dijo el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por el poder de tu amor. Vamos, levanta tu mano al cielo en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo queme lo que tenga que quemar. Transforme lo que tenga que transformar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe poder de Dios. Recibe nuevas fuerzas. Recibe autoridad del Señor. Oh, poder de Dios. Prepárame, Señor. Entrégale al Señor todo. Todo, todas las áreas de tu vida. Entrégaselas aquí en este altar. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu amor. Oh, cúbreme, Señor. Cúbreme con tu amor. Rodéame. Tómame, Señor. Santo toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo cambie lo que tenga que cambiar. Entrégale todo al Señor. Todo, todo ponlo en sus manos. Oh, Señor, dile, yo necesito entregar.